buenas. Soy Luis, alcalde de Alesón, este pueblecito a la orilla del río Ialde, en el que es un pueblecito muy entrañable para toda la gente que nos quiera visitar, un pueblo que contamos con muchas infraestructuras para que la gente disfrute y se encuentre a gusto en el pueblo de Alesón. Es un pueblecito, como os comento, un poco pequeño, pero con muchas condiciones, con unas pistas deportivas, unas piscinas, un entorno muy bonito, en el que se ve la demanda de los picos del Alto San Lorenzo, unas vistas preciosas. En el pueblo está muy bien acondicionado. Tenemos unas buenas circulaciones en las que nos encontramos al lado de la Nacional 120, también muy bien conectados con la Autovía del Camino, la A12. Y es un pueblecito, como os comento, en el que podéis venir a visitarnos porque somos gente muy acogedora, en el que recibimos a toda la gente con cariño y les damos todos los servicios que quieran tener. La población de Alesón en general se dedica a agrario. Tenemos grandes estructuras de viñas, de caminos bien acondicionados para que los agricultores puedan acceder a sus plantaciones, tanto de viñedo como de cereal. El pueblo también tiene industria, bastante industria, acondicionada alrededor del pueblo, en un polígono industrial en el que se componen de bastantes empresas. Tenemos unas 20 o 25 empresas en las que dan servicio también a la gente del pueblo, de los jóvenes, que ahora con este sistema de pandemia pues está un poco más reducido, pero la verdad es que el pueblo tiene condiciones para venir a acogerlos con industrias y agrarios para todo el pueblo. Tenemos una población de unos 100 habitantes empadronados, aunque todos no son residentes en el pueblo, por pueblos limítrofes como Nájera, Logroño, Tenura, pero vamos, vienen aquí al pueblo. Y ahora estamos con condicionamiento para instalar la fibra de Canet, que tengo que estar muy agradecido a la empresa Canet por las atenciones que van teniendo para instalar la fibra tanto en el pueblo como en el polígono industrial. Una cosa muy necesaria para que la gente se pueda estar conectada a todos los servicios. En un pueblo que estamos, ahora los pueblos están despoblándose, es muy importante que la fibra óptica, y en este caso, como reitero, tiene que darle las gracias a Canet, que ha sido la que se ha interesado por colocarlos la fibra tanto en el polígono industrial como en el pueblo. Es un servicio muy importante para todo el polígono en especial, y sobre todo para el pueblo también, para que la gente que venga esté conectada a las redes y pueda disfrutar de una tecnología que en estos momentos, para que los pueblos no se despueblen, es una cosa muy importante para Alesón.